Atención por favor, último cambio en las filas del Torre Levante. Abandona el terreno de juego con el dorsal número 7, Richie, y entra en su sustitución con el dorsal número 12, Heredia. Let's go!
haber perdido dos puntos, porque es nuestro campo, íbamos ganando 1-0 y al final pues nos han conseguido empatar, incluso estando uno menos hemos intentado meter el segundo gol y ellos daban por bueno el empate. Nosotros nos vamos con la sensación de haber perdido dos puntos, creo que ellos se van con la sensación de haber ganado uno. Esa es la gran diferencia con el equipo, ¿no? Cuando la expulsión, el 90 aún así ha buscado el partido y todo lo contrario, pero sí, empate. Sí, aparte pues no, la expulsión es una posición en la que pues ha tenido que empezar Manu, que no está habituado, luego pues Marc sí que ha jugado mucho lateral derecho, pero perdías fuerza en el centro de la defensa. Bueno, era una decisión que había que tomar, o dejar a Manu con pocos minutos en esa posición, con un futbolista que estaba entrando bastante en juego, como era Juanra, por esa zona, o tapar a Juanra con Marc y contar con la experiencia de Vanegas y el saber estar en la posición. Creo que lo ha hecho muy bien, pero bueno, More es uno de los mejores delanteros centros de la categoría en cuanto a jugar con su cuerpo y juego aéreo, aguantarlas y pesa 20 kilos más que Vanegas y que Luis, y en una acción cuerpo a cuerpo ha conseguido meter el gol del empate. No hemos estado cómodos a lo largo del partido, hemos entrado en su ritmo de juego, nos ha costado jugar como sí, no, costado. Correcto, no hemos estado cómodos, en el primer tiempo hacía mucho viento y creo que hemos caído en salirnos del partido con decisiones del árbitro, en entrar en protestas que no vinieran a cuento, en tirar demasiado balón directo a los dos puntas, y ellos, los dos centrales, eran bastante poderosos ahí. Creo que el primer tiempo hemos perdido un poco los nervios y el segundo tiempo hemos estado más tranquilos, hemos estado mejor, hemos encarrilado el partido con una acción individual de Fernando muy buena, una variante que habíamos pensado, y él ha sabido interpretar muy bien, abandonar la banda para jugar en la media punta. Y bueno, el segundo tiempo creo que hemos estado mucho más cómodos que el primero, incluso con uno menos. Quizá de los aparentes de la alineación que va a entrar de Abraham, no se ha visto todo lo cómodo que a lo mejor te ha costado, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido mérito de los centrales de ellos. Creo que es un equipo muy incómodo el Torre Levante, es un equipo que aprieta mucho, los dos laterales encima mucho a los interiores, no los abandonaban, los centrales también disputaban todas. Es un equipo joven, un equipo físicamente con más ritmo que los que últimamente nos estábamos enfrentando aquí en casa. Y bueno, pues nos han igualado eso, que era una de las ventajas que nosotros poníamos en semanas anteriores, y no ha estado cómodo, pero más que por demérito de él, creo que por mérito de sus defensas. La lástima es que estos puntos que hemos perdido son los del colchoncito este que queríamos coger para el día de descanso, ¿no? Para pues sí, descanso. Sí, es una lástima, pero bueno, se está viendo que es muy complicado ganar en cualquier semana. Nosotros hemos conseguido ganar con solvencia en semanas atrás aquí en casa, pero la realidad, y nos tenemos que dar cuenta todos, que es que no es fácil, que semana tras semana vemos resultados de los equipos de arriba, que no es fácil ganar, y bueno, creo que ha pinchado algún equipo de arriba hoy, incluso con derrota, o equipos como la Nucía, que está en una situación parecida a la nuestra y no consiguen salir como hemos salido nosotros. Es difícil, es una liga muy complicada. No nos conformamos con el empate, no quiero justificar que estemos contentos con el empate, ni mucho menos, pero vamos a tener que volver a intentar ganar fuera, a ganar en Villarreal, y con ese objetivo iremos. Entonces, si conseguimos ganar en Villarreal, este punto será bueno. Perdió el Castellón, el líder, el líder ahora Levante B, perdió Cullera, se mete en playoff el Crevillente. Esto... Una lástima para nosotros, me alegro por el Crevillente, es un equipo de la zona. Una lástima para nosotros, porque con esos resultados podíamos haber cogido ese colchón del que tú hablas y tener más confianza. Pero bueno, queda muchísimo todavía y vamos a pensar a partir de mañana ya en Villarreal. La lástima es esa, que tienes que seguir lástima. La motivación es intentar ganar fuera de casa. La ciudad deportiva de Villarreal no se lo suele dar muy bien. No. Y además la segunda vuelta es del Villarreal B, o los vídeos con el equipo. Sí, cierto. Pero bueno, las estadísticas están para cambiarlas. Tampoco habíamos ganado en Ribarroja, por lo menos estando yo en el club, y la semana pasada lo conseguimos. Pues Villarreal también es el momento de romper una estadística mala del Nobel de allí. ¿Me decías antes del partido que Ibra no iba a estar para ese partido, no llegaría? En principio, si llega, va a ser con molestias. Bueno, ahora la sanción de Juanfran, tendremos que valorar la semana. Carlos estaba enfermo hoy y no pudo venir a ver a los compañeros. Veremos cómo evoluciona la lesión de Ibra, veremos cómo evoluciona la enfermedad de Carlos, que en principio será una gripe, una gastroenteritis, no sé, se ha levantado y mal.
Vamos a ver, seguimos con la misma idea de no forzar lesiones, queda muchísimo y arriesgar solo si es estrictamente necesario. La plantilla te da como para poder modificar Sí, o no iniciar. tendremos que pensar si ese lateral derecho de Juanfran lo ocupa Manu, lo ocupa Edu Serrano, que lo ha ocupado en otras ocasiones, lo ocupa Marc. Tendremos que pensar qué hacemos porque eso implica movimientos en el resto de líneas también.